El hombre de manos inocentes y puro corazón puede subir al monte del Señor y estar en el recinto sacro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, dispensador de los dones celestiales, que has querido juntar en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida y un austero espíritu de penitencia, concédenos por su intercesión que si no hemos sabido imitarle en su vida inocente, sigamos fielmente sus ejemplos en la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros a Ezequías para decirle: «Decid a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en quien confías, pensando que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído cómo han tratado los reyes de Asiria a todos los países, exterminándolos. ¿Y tú te vas a librar?». Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Después subió al templo, la desplegó ante el Señor y oró: «Señor Dios de Israel, sentado sobre querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos del mundo. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha el mensaje que ha enviado Senaquerib para ultrajar al Dios vivo. Es verdad, Señor, los reyes de Asiria han asolado todos los países y su territorio. Han quemado todos sus dioses, porque no son dioses, sino hechura de manos humanas, leño y piedra, y los han destruido. Ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos del mundo que tú solo, Señor, eres Dios». Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: «Así dice el Señor Dios de Israel: he oído lo que me pides acerca de Senaquerib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra él: te desprecia y te burla la doncella, ciudad de Sión. Menea la cabeza a tu espalda la ciudad de Jerusalén, pues de Jerusalén saldrá un resto del monte Sión, los supervivientes. El celo del Señor lo cumplirá. Por eso, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no disparará contra ella su flecha, no se acercará con escudo, ni levantará contra ella un talud. Por el camino por donde vino se volverá, pero no entrará en esta ciudad, oráculo del Señor. Yo escudaré a esta ciudad para salvarla, por mi honor y el de David, mi siervo». Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió en el campamento asirio a 185.000 hombres. Por la mañana, al despertar, lo encontraron ya cadáveres. Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento, se volvió a Nínive y se quedó allí. Palabra de Dios. Dios ha fundado su ciudad para siempre.
Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, una altura hermosa, alegría de toda la tierra. Ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo, como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra, tu diestra está llena de justicia. Para siempre. Aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Pues aquí tenemos este texto magnífico del segundo libro de los Reyes, en la cual está este hombre perverso, Senaquerib, que ha ido destruyendo pueblo tras pueblo, y dice: tú no te vas a librar, hablando de Israel y al rey Ezequías, el cual, ante la noticia terrible y ante la imposibilidad de hacer frente a este ejército, se presenta con la humildad ante Dios, con esta preciosa oración. Despliega la carta ante el Señor y manifiesta la situación. Es todo un reconocimiento a la grandeza de Dios. Tú hiciste el cielo. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Y pide esto, la salvación. Y ante esto viene una respuesta. Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías, de parte de Dios, la respuesta. Pues que nada pasará. Y que ni una flecha, ni un arco, ni entrarán, sino que se volverá a su tierra. Por tanto, confía y espera. Que es la actitud que se nos invita a ponernos en manos de Dios frente a las posibles asechanzas y persecuciones que Dios pueda permitir en nuestra vida. Ponernos siempre en la humildad y esperar en aquel que todo lo puede. El Señor hirió el campamento sirio 185.000 hombres. Por la mañana, al despertar, los encontraron ya cadáveres. Por tanto, en un instante, en un pestañear de ojos, ahí se cambia toda la historia, sin ninguna intervención de mano humana. Dios ha preservado su ciudad, la ciudad de David, ha preservado la Tierra Santa, ha preservado este rey humilde que ante Dios confía su vida, la vida de su pueblo y su pueblo como tal. Y este rey tan prepotente no le queda más que marcharse. Media vuelta y se acabó. Ojalá podamos tener experiencia de esto en nuestras vidas, en situaciones que podamos tener.
La palabra del Evangelio, ya no dar lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. Aquí no se está en actitudes de desprecio a nadie, sino hay que tener un mínimo de discernimiento, de ver en el otro un corazón mínimamente abierto a la capacidad de la verdad. Por tanto, por esto aquel encuentro tan precioso entre Santa Isabel y la Virgen María. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Y por parte de María el Magnificat. Mujeres tocadas. Y por tanto hay un lenguaje en el espíritu de quien tiene experiencia de Dios, pero ante quien no tiene ninguna. Pues hay que esperar maduración en esta persona para que en un ulterior momento Dios, que tiene compasión y misericordia, pueda ir ablandando la dureza o la petulancia del interlocutor, y por ello, a según quien no se le puede dar, sí la caridad, porque la caridad la tenemos que tener con todos, amad a vuestros enemigos. Pero el anuncio de una noticia tiene que haber un mínimo de receptividad, de humildad, de necesidad de recibir, junto con también tratad al prójimo como quieres que te traten, la ley y los profetas. Y que el Señor nos ayude a entrar por el camino y por la puerta estrecha, que supone la humildad. Es quien haya estado en Belén, verá que aquella gran basílica tiene una puerta pequeñita. Antes había una puerta inmensa que se puede entrar a caballo, y se fue paulatinamente cerrando el tamaño de aquella puerta. Pues por aquella puerta, es una puerta estrecha que pide de nosotros el inclinarnos, porque el petulante no puede, y entonces no puede entrar. Que el Señor nos ayude a esto. Y sería tan significativo que hubiera en lugares donde se hiciera físicamente una puerta estrecha, por donde como un signo, de tanto en tanto, pudiéramos hacer este signo, incluso externo, visible, de pasar por una puerta estrecha, pidiendo: Señor, dame este espíritu, dame la humildad, como San Luis Gonzaga, que hoy celebramos, este santo humilde, este patrono de la juventud cristiana, que dio su vida en atención a los apestados. De la nobleza lo deja todo para la consagración en la compañía de Jesús. Y en su realidad, como consagrado, novicio aún, él se pone a servir, a ayudar. No mira ni calcula, porque el amor no tiene cálculo, sino que dará la vida para recobrarla en plenitud en el Señor. Que Él interceda por nosotros y por toda nuestra juventud. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Para que Dios guarde a su Iglesia de todo mal, roguemos al Señor. Para que el Señor conceda al mundo su paz, roguemos al Señor. Para que Dios se compadezca de los que se sienten solos, roguemos al Señor. Para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz, roguemos al Señor. Para que durante el día de hoy Dios dirija y santifique nuestros pensamientos, palabras y obras, roguemos al Señor. Para que los novicios jesuitas y los de otras familias religiosas perseveren en su vocación, y los jóvenes cristianos, a imitación de San Luis, mantengan siempre vivo el fuego de la caridad, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu familia, y concédenos los dones que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spiritu militatis et in animo contrito, sociamo te nobis et fies et Deus. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, haz que nos acerquemos siempre a tu banquete con la vestidura nupcial como San Luis Gonzaga, para que la participación en este misterio nos llene de las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, y al recordar a los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebremos la grandeza de tus designios. En ellos recobra el hombre la santidad primera que de ti había recibido, y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, su obispo auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Luis Manso, Luisa Raído, Gregoria Ríos y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Luis Gonzaga y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Les dio un trigo celeste, el hombre comió pan de ángeles. Yes.
Oremos. Tú que nos has alimentado, Señor, con el pan de los ángeles, concédenos servirte con una vida pura y haz que, siguiendo el ejemplo de San Luis Gonzaga, vivamos en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, mira nuestra esperanza, Dios te salve.